Muy buenas tardes, ya literalmente, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de educación física. Para aquellos que van entrando, no se preocupe, vamos empezando y de ahí poco a poco van ingresando. Me imagino que les agarró la tarde, yo les entiendo, a veces me pasa a mí también y a veces me paso del tiempo, me paso de verdad, me paso. Así que no se preocupe, no se preocupe que vamos entrando, vamos ingresando. Recuerde que siempre se va grabando la clase, ¿verdad? Por si no se ha perdido de nada. O si se pierde de algo de repente, ¿verdad? La compu falla, el internet falla, todo puede pasar en este rato. No se preocupe que la clase se graba. No se Tardes, preocupe. profe. Hola, hola, buenas. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos Buenos días. días. Es un gusto poder escucharlos, aunque no los vea, yo sé que ahí están presentes, les agradezco por estar acá, por su presencia, por su paciencia también, ¿sí? Y espero también de su compromiso, ¿verdad? Porque ahorita estamos en educación física, yo espero que ya estén listos, teniendo su ropita adecuada para poder hacer ejercicio, porque se lo debo, la semana pasada no hicimos, por ver lo de la actividad, ¿verdad? Y hablando de la actividad, recordarles de que, bueno, haciéndoles ver algo, de que a la mayoría no les he contestado el correo. No les he contestado de recibido porque de una sola vez reviso, veo bien el documento y de una sola vez lo paso al sistema para que se les asigne su nota. Porque si estaba de contestar correos, así detalladamente me iba a tardar un poquito más. Esté confiado y esté confiada de que si me envió cabalito el nombre de mi correo, tenga por seguridad que sí, me llegó, ¿sí? En otro ratito me voy a contactar con sus tutores, con sus tutoras, para que me ayuden a darles un empujoncito o recordarles a aquellos chicos que no han enviado todavía la actividad y para esos que todavía no, ¿verdad? Entonces, ellos les van a avisar. Y también si me lo enviaron y están seguros y ahí aparece su nombre, pues ahí me ayuda, porfa, verificando bien su correo, en mi correo más que todo, que esté bien escrito y así para que me lo puedan enviar lo más pronto posible, ¿sí? Muy bien, chicos, gracias, gracias. Ahí van entrando de poco a poco. ¿Y qué vamos a hacer en este momento? Les vamos a mostrar lo que es un video sobre lo que es la asertividad. ¿Alguien sabe por casualidad qué es la palabra asertividad o ser asertivo? Vamos a ver, ¿quién me puede decir ahí? Comunicar lo que queremos decir de manera respetuosa. Ah, esa sería una muy buena respuesta. Muy Es la bien. forma como nos Expresar. comunicamos. Es la manera en cómo nos expresamos. Muy bien, ¿alguien más ahí? Expresarnos, pero sin dañar a los demás. Ah, sin dañar o también ofender, ¿verdad? Esa sería también una respuesta, muy bien, de un concepto de lo que puede ser asertividad. Acá puedo mencionar un caso bien, bien extraño, pero yo creo que nadie me va a negar que ha visto Bob Esponja. No sé si se recuerda de un episodio que estaba Bob Esponja, que estaba con Plankton y Plankton le da la idea de ser asertivo. Tienes que ser asertivo, Bob Esponja. Y él prácticamente se dejaba de medio mundo, ¿verdad? Evitaba conflictos y no daba a entender su opinión o daba a expresar su opinión para evitar conflictos, problemas y muchas cosas. Era muy pasivo, por decirlo así, ¿verdad? Era muy Yo tranquilo. vi ese episodio muchas Ajá, veces. entonces. Yo creo que la mayoría ya tiene fijo eso y vamos a ver en este momento ese video para tener en cuenta lo que es la asertividad de buena manera, ¿verdad? Hay de otras maneras que se van a ver ahí y voy a mencionar un ejemplo con algunos de ustedes, ¿sí? Ahí me ayudan siempre, porfa, en mantener apagado lo que es su micrófono, su video también de la cámara y después salen las participaciones. Vamos a verlo. Aparece en este momento, ¿verdad? Confírmenme ahí, porfa. Sí, profe, van a banearle a todos, van a banear el canal a todos los profes. Ah, va, chévere. Va, Adriel, gracias, gracias. Y bien, vamos a verlo en este momento y yo también apago el micrófono. ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva consiste en la capacidad de expresar sentimientos, ideas u opiniones de manera confiada, reduciendo la posibilidad de generar un conflicto. Implica, entre otras cosas, la habilidad para expresarte sin dejar que intervengan juicios o preconcepciones sobre las personas o hechos. Asimismo, requiere de un profundo respeto por las personas con las que te comunicas
y establecer que tú también esperas ser respetado. Lo contrario a un estilo de comunicación asertiva sería una persona que evita el conflicto a cualquier precio. Trata de tranquilizar a los demás expresándose con disculpas continuas, temor o ansiedad, sin la posibilidad de externar sus sentimientos, pensamientos o creencias. Y, en caso de lograr expresarlos, se siente culpable o con resentimiento. También existe un estilo de comunicación agresiva, en donde las expresiones se enfocan principalmente a dañar o lastimar a la otra persona en lugar de abordar el tema central de interés. Por ejemplo, mostrándose rígido, culpando a los demás, reaccionando exageradamente, emitiendo críticas constantes, no reconociendo sus errores, insultando o ridiculizando a su interlocutor. Por ello, la asertividad implica comunicarse a favor de nuestros derechos, sin pisotear los derechos de los demás, capacidad para pedir favores, expresar sentimientos positivos y negativos, así como para decir no sin experimentar sentimientos de culpa. Analiza tu manera de comunicarte. ¿Es asertiva? Vaya, muy bien. Aquí ya sabemos un poco de lo que es ser asertivo. Hay tres aspectos en los cuales usted tiene que tener la asertividad de decir firmemente algo de su opinión, que quiera expresar algo de manera respetuosa, sin ofender o lastimar a alguien. Hay otros que no son nada asertivos, en el sentido de que son tímidos, no quieren meterse en problemas, andan pidiendo perdón por lo que dicen y cosas así. Eso no es nada que ver. Y estarán otras personas que no son asertivas, que son violentos, que son criticones, que andan culpando a otros, y ellos siempre quieren tener la razón y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esos son tipos de personas no asertivas, tienen una mala comunicación. Entonces, no aceptan a bien la opinión o el comentario de otra persona, ¿sí? Ahí puede evaluar usted en qué tipo de asertividad está usted. Ahora bien, voy a mencionar un caso muy, muy concreto y vamos a ver con los del D. Vamos a ver, chicos, del D. Voy a mencionar a dos niñas y después voy a mencionar a dos niños para que ustedes me puedan ahí comentar. Digamos, no sé, digamos aquí tengo, bueno, aquí tengo del D, Wilfredo. Wilfredo y, quiero ver, y, uy, no se muevan. Y Rodrigo, vaya, digamos, ¿sí? Digamos que Rodrigo, se me fue. Ah, ya se fueron. ¿Por qué se van? ¿Cuál es el miedo? Va, digamos, Rodrigo y Walter. Yo aquí estoy, profe. Ah, no te vi. Va, digamos que entre ellos dos, que lo que es Rodrigo y también, ¿a quién había mencionado que se me fue de aquí? Rodrigo y... Yo no soy Wilfredo. Wilfredo, Rodrigo y Wilfredo, perdón. Rodrigo y Wilfredo. Si digamos que Rodrigo está haciendo fila en la cafetería esperando a que le den su almuerzo, ya lleva 15 minutos y viene su otro compañero y se mete en la fila de él sin dar explicación ni nada. Se mete así de un solo Wilfredo. Rodrigo Alejandro, aquí tengo a Rodrigo Alejandro. Aquí tengo a Rodrigo Alejandro. Y que Wilfredo se meta y no le diga nada y quisiera saber la opinión de Rodrigo Alejandro, ¿qué le diría vos en este caso, teniendo eso en cuenta de la comunicación asertiva? ¿Qué le dijeras? Vamos a ver, Rodrigo. Creo que no tiene la opción habilitada de del micrófono, ¿sí? Va, vamos a ver, Wilfredo. Wilfredo, ¿qué le dirías vos en el caso si fuera Rodrigo? ¿Qué le dijeras vos? Bueno, yo le diría de que tenga algo de conciencia, pero en buena manera, va, porque si no también se puede enojar. Para iniciar, uno hay que ser paciente. Uh-huh. Tampoco es uno va a estar interrumpiendo o haciendo tardar más a la otra persona de que está con gran hambre y sí, pues sí, ya quiere su comida, va. Dialogar y hablar, sí, que él pueda entrar en razón sobre lo que ha hecho. Ah, muy bien, ese sería una muy buena respuesta. Muy bien, gracias Wilfredo. Y vamos a ver ahora con niñas, vamos a ver cómo reaccionarían. Vamos a ver María Fernanda del octavo D. Y también, sí, vamos, Mafer. María Fernanda y también Rebeca de octavo C. ¿Sí?
Vamos a ver, si fuera Rebeca la que está haciendo fila y de repente María Fernanda se mete hacia diestra y siniestra y no le dice nada, ni Comper, ni nada, vamos a ver, ¿qué le diría vos, Rebeca? ¿Qué le diría vos a ella? Rebeca. Ah, Rebeca. Vamos a ver, María Fernanda, ¿qué le dirías vos a Rebeca si hiciera eso ella? Espera, déjeme imaginarme la situación de primero. Déjeme meterme en contexto y me ayuda mi gran imaginación. Vale, vamos a ver. Voy a traer mi Barbie para dramatizar esa escena. Vale, te voy a explicar otra vez. Sí, digamos, si Rebeca se mete a la fila, vos estás haciendo fila ahorita, ¿verdad? Ponete ahí que estás haciendo fila en la cafetería, ya tenés como 15 o 20 minutos esperando y que no te atienden, y de repente viene Rebeca y se mete adelante de vos, sin mayor explicación ni nada, y vos así como, ¿qué onda, va? ¿Qué le dijera vos en este contexto ahorita viendo lo que es la asertividad? Yo le preguntaría que si iba a comprar o algo. Ajá. Pero que si iba a comprar, que no se metiera a la fila, mejor que hiciera, porque hay muchas personas que están haciendo esta fila, claramente, como yo, y que, pues yo quiero comer y quiero comprar algo, pues si no vas a comprar nada, pues que mejor que se aparte. ¿Y se lo estás pidiendo de qué manera? Por favor. Ah, muy bien, eso más que todo, eso es la manera de decir las cosas amablemente, dando a entender el punto, su opinión o comentario, que en este caso sería, por favor, mira, te estás metiendo a la fila y hay bastante gente esperando, al igual que yo, que estamos esperando aquí nuestro turno. Así que, por favor, te pediría que volvieras a hacer la fila y así respetando el orden. Esa es la manera en que usted tiene que ser asertivo. No solamente por el hecho de que sea su chero o su chera, ¿verdad? Solamente porque, venite. Hey, no, hombre, tiene que respetar el orden también y como otras personas también están esperando, ¿sí? En este caso, gracias por su participación y solamente quisiera agregar algo. Si digamos, alguien de sus amigos, de sus compañeros, estando en los pupitres, en los salones, ¿verdad? Y alguien le pide, hey, mira, ¿crees que me puedes prestar tu lapicero azul? Y uno de ustedes le dice, fíjate que no te lo puedo prestar, lo voy a ocupar en este momento porque tengo que hacer esto, tengo que hacer este párrafo, tengo que decorar y todo así. Hey, pero no seas mala onda, yo la semana pasada te presté mi lapicero y todo eso, ¿verdad? Pero honestamente no te lo puedo prestar, en serio, no te lo puedo prestar. ¡Ey, qué mal amigo sos! Que no sé qué. No se trata de andarle sacando las cosas que usted hizo por él en algún momento. No se trata de eso, sino de que, pues, ni modo, no se lo puede prestar. Entonces trate de una buena manera de buscar otra persona que sí se lo puede prestar, no solamente con uno. Entonces acepte el no como respuesta, acéptelo. Y usted se dice no, no tenga miedo ni pena ni se ande remordiendo la conciencia. No es no. Usted ya le explicó la razón por la cual usted no pudo hacerle este favor y ya si la otra persona no lo ha recibido bien, pues bueno, no es mi culpa, no es su culpa. Entonces no tenga miedo de decir no, sea asertivo. Explique la razón por la cual usted no se lo ha podido hacer un favor y ya si de por sí la otra persona se molesta, pues ahí ni modo. No es que se enoje porque sea mala onda ni nada, sino que necesita de verdad ese implemento porque lo va a ocupar para eso, ¿verdad? Para lo que quiere ocupar. Chelsea quiere hablar. Ah, vaya, ahorita, esa le iba a ceder la palabra a Chelsea. Dime, Chelsea. ¿Qué pasó, Chelsea? Hola. Tiene problemas con el micrófono, creo. Hola. A ver, ahora sí me oye. Hoy sí. Ah, vaya. Dime, Chef. Que yo he visto esos casos, a mí me ha pasado que personas dicen, ay, pero yo hice esto por vos aquel día, y es como que, y yo con creí, ¿qué pasó? Pues, si no le haces de corazón, entonces mejor no hagas nada, pues. Porque yo siento que cuando uno hace algo, lo hace porque uno quiere, no porque le sienta obligado o por otra cosa. Sí. Y con respecto a eso de los lapiceros, a veces no es porque lo vamos a utilizar, sino que esa persona, de esas personas que dan los lapiceros, uno le da los lapiceros y ya no regresa. Ya no regresa. Ya no regresa.
No, te entiendo el punto. Es bien complicado. Ajá, claro, claro. Entonces ustedes ya saben con quiénes pueden ser asertivos, ¿verdad? Bueno, ustedes son compañeros, obviamente se tienen que llevar bien, ¿verdad? Entonces, no sé si era la posibilidad de discutir con alguien y dar su punto a entender por qué razón no puede hacer esto o aquello, ¿verdad? Acepte no por bien a la respuesta no, no es no, en la medida en que usted pueda ayudarle en algo, ¿verdad? Sea asertivo y también trate de ser una persona receptiva a comentarios negativos o positivos sobre usted. No trate de ser una persona asertiva, negativa, culpando a otros, haciendo insultos, agrediendo a personas, criticando. Profe, ¿verdad que esa gente es cerrada? Sí, de por sí son cerradas, que ellos quieren que se haga lo que ellos quieren. Esas son. Profe, personas. Octavo D no es asertivo. Vaya, pues aquí no quiero conflicto, pues. Aquí no quiero conflicto, solamente. Medio nos gana el A y el B, ya estamos haciendo una funa para ellos, profe, no somos asertivos. Vaya, quieren hacer lo que ustedes quieren, vaya. Vale, pero ahí vayan evaluando esto más que todo, chicos y chicas, que de por sí ser personas así con ese tipo de comunicación es que no van a llegar a nada. Entonces, trate de tener una buena comunicación, sea muy comunicativo, trate de expresar bien su opinión, siempre respetando los derechos de las otras personas, como usted tienen que respetarlo también por su opinión, y dé a entender claro lo que usted quiere comunicar, sin andar tartamudeando y no pidiendo perdón, no disculpen, o evitando conflictos. No, usted está dando su opinión, está dando su comentario, que va a recibir críticas y todo eso, pues bueno, ni modo, y hay personas que no son receptivas en eso. Ya la otra semana les voy a compartir otro video, otros ejemplos, sobre lo que es la asertividad, así para que quede bien clarito, sobre eso, de la asertividad. Vean el episodio de Bob Esponja, pongan ahí en YouTube, asertividad, Bob Esponja, y ahí les va a salir. Y así para que aprendan un poquito más sobre lo que es ser asertivo, de manera positiva. De esa parte me recuerdo que aplastaron a Bob Esponja, pobrecito. Ajá, exacto, como es caricatura, ¿verdad? Y es algo caricaturesco, no es que vaya a afectar a alguien, ¿verdad? Pero ahí se da a entender bien lo que es la asertividad, no dejarse, no se tiene que dejar. Así que tómenlo en cuenta. Muy bien, chicos. Hemos terminado esta parte de la reflexión, ya casi terminamos cómo se va el tiempo, ¿verdad? Platicando y todo eso, pero hoy toca hacer actividad física. La semana pasada no pudimos realizarlo porque estuvimos en evaluación, ¿verdad? Estábamos haciendo el paso de lista y nos tomó bastante tiempo. Yo espero que estén listos, chicos y chicas, con su ropa adecuada. Yo estoy listo desde la mañana, tempranillo, con mis tenis puestos y teniendo siempre mi agüita por cualquier cosa porque hay que mantenerse hidratados. ¿Y qué vamos a hacer en este momento? No sé si por casualidad... Bueno, les voy a mostrar lo que vamos a hacer compartiendo acá mi pantalla. Ahí aparece lo que es el Alfabeto Challenge. ¿Por casualidad llegué a mostrarles esta actividad, chicos? ¿Sí o no? No, ni idea. No. Va, muy bien, muy bien. ¿De qué se trata el Alfabeto Challenge? Ahí pueden notar que está el abecedario completo. El A, B, C, D hasta la Z, ¿sí? Y por cada letra está especificado un nombre de un ejercicio y el número de repeticiones que vayan a realizar. Ahora bien, ahí escríbanme ahí en el chat, porfa, alguien que tenga un nombre que tenga 5 letras, porfa. Así, para mencionar un ejemplo rápido. Alguien que tenga un nombre de 5 letras. David. Vaya, David tiene 5 letras. Si fuera en el caso de David, empezaríamos con la letra D. Vamos a hacer 7 sentadillas. Descansamos 10 segundos, de ahí vamos con la A haciendo 12 abdominales. Descansando 10 segundos, de ahí vamos con la V, que serían otra vez 12 abdominales. La I, 12 abdominales otra vez. Y la D, 7 sentadillas. Y ahí estaremos completando lo que es una serie o una ronda. ¿Sí? ¡Qué cargado! No, de por sí ya vas a ver, bien chévere, bien chévere. Y de por último, en la segunda ronda, la última, vamos a escoger un nombre que tenga 6 letras. Vamos a ver, ¿quién tiene un nombre de 6 letras? ¿Quién lo tiene? Sí, creo. ¿Ya? Vamos a saber, escríbanlo ahí en el chat, porfa. Nombre de 6 letras. Vaya, Sandra. Ahí estaría bien Sandra. Adonai. Naomi. ¿Qué? Naomi también. Naomi con H y con Y al final o con Y. Y latina o Y. Samuel también, muy bien.
Vaya, vamos a ver cuál voy a escoger. Vaya, voy a escoger el de David, bueno, que sería el primer nombre de Adriel, y el de Sandra, ¿sí? O Alcira. Ah, Alcira, vamos a ver. Se repite igual como el de David. Se repite igual como el de David. Vamos a ver. Si fuera así, vamos a escoger el de... Es que no me sale la U. Alguien que tenga un nombre. Ah, excelente, ahí está. Vaya, vamos a ocupar el de David y vamos a ocupar el de Samuel, ¿sí? me van a odiar. Vamos a ocupar el de Samuel de esa manera para que así lo podamos hacer. Obviamente vamos a realizar el calentamiento, ¿verdad? Vamos a hacerlo pronto. Recuerde ahí abrir cancha, ahí en su sala, ahí en su cuarto. Y así vamos a demostrar que de por sí no hay excusas para decir que no se va a hacer actividad física en casa. Claro que se puede. Muy bien, voy a dejar de compartir acá, a que salgo yo en mi pantalla, solamente yo. Y también voy a compartir música, porque sin música no va a ser muy alegre el calentamiento, ¿sí? Ahí me avisan, porfa, si se escucha. Voy a compartir el audio nada más. Y si me puedo ver siempre yo, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Me avisan? Sí, se oye. Ah, muy bien, muy bien. Obviamente con música sin copyright, porque después la clase se sube a YouTube. Y con ánimo empezamos entonces. Vamos a hacer lubricación articular, después elevamos el ritmo cardíaco para hacer bien el calentamiento y empezamos la rutina del alfabeto challenge, ¿sí? Muy bien, me voy a quitar acá los micrófonos, los audífonos también, y vamos a empezar bien. Recuerde que tiene que tener ropita adecuada, zapatos listos y amarrados para amortiguar bien el salto o piques que vamos a realizar. Muy bien, empezamos. Solamente quiero cerrar esto por acá, por si no se ingresa por casualidad. Vamos a ver.
muy bien. Este, es posible que se les haya tronado el cuello, o les haya tronado los hombros, las muñecas, o la columna, que es normal cuando se hace la lubricación articular. Muy bien. Ahora vamos a elevar el ritmo cardíaco. Vamos a elevarnos saltando, haciendo brinquitos. Por eso les decía que tenían que tener sus zapatos tenis listos, ¿sí? Así para evitar lesiones y que les duela lo que es el tobillo también. Ahora bien, vamos a empezar con un poquito más de ritmo. Y para que así nos motivemos a poder hacer todas esas actividades. Vamos. Muy bien. Ya está haciendo así el chacalele ya, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pueden tomar un poquito de agua ahorita. Hidrátense, es importante mantenerse hidratado. Y bien, voy a habilitar más el micrófono. Ahí está. Y vamos a empezar con la primera ronda del Alfabeto Challenge. Y dijimos que era con David, ¿verdad? ¿Cuál era el otro nombre que íbamos a hacer? Samuel. Samuel. Va, chévere, muy bien. David y Samuel. Excelente. Muy bien. No voy a compartir la pantalla ahí, porque creo que mi cámara o mi cuadro se va a hacer chiquito. Entonces no me van a ver. Ahorita me ven así ampliamente. Entonces yo les voy a ir diciendo qué ejercicio van a hacer. Yo espero que confíen en mí. O no digan, ¡hey, no le creo al profe! No, de por sí, sí, aquí le estoy leyendo. Muy bien, entonces empezamos con David. El profe, qué triste, David, letra, que perdón, David tiene como 24. De 7 sentadillas. 7 sentadillas, y de ahí vamos a descansar 10 segundos para hacer la otra letra.
Vamos a ver, listos. Vamos en 3, 2, 1, 7 sentadillas. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, 10 segundos descansando. Vamos con la letra A. Serían 12 abdominales. Voy a bajar la cámara, me voy a acostar boca arriba. Acá. Mantenga flexionadas sus rodillas. Y va a hacer esto, mire. Presionando el abdomen. Tocándose las rodillas. 12 repeticiones. Listos en 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Ahora vamos con la V. V son 12 abdominales otra vez. Vamos. Bien. Listos. Empezamos en 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, vamos con la letra I. Serían también 12 abdominales. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Yo los acompaño siempre, venga. Listos en 3, 2, 1. Arriba, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Y la última sería la letra D. Serían 7 sentadillas. Vamos, vamos, vamos. 7 sentadillas, 7 sentadillas. Vamos, 7. Vamos en 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y terminamos la primera ronda. Muy bien, terminamos la primera ronda. Vea, tome agua. Un poquito nada más para no sentir lleno el estómago y no le vaya a interrumpir el ejercicio. Descansamos un minuto. Muy bien. Vamos con el nombre de Samuel. Vamos, Samuel. Vamos a ver. Vamos a empezar con la letra S. Y sería 20 segundos de sit wall. Vea, el sit wall de esta manera mientras descanse. Observa, observa, observa. Tiene que buscar una pared cerca de usted. Se va a apoyar en la pared, adelanta un poquito los pies y tiene que ir bajando, bajando, bajando y mantenerse a la mitad y mantener la tensión aquí. ¿Sí? Y así lo vamos a hacer en 20 segundos. Creo que se va a repetir un poco. Creo. Muy bien. ¿Listos? ¿Estén listos ahí? Ya pasó el minuto. Vamos. Empezamos con Samuel, la segunda ronda. Samuel, la letra S. Listos. En 3, 2, 1, 20 segundos ya. Segundos de descanso, vamos con la letra A, serían 12 abdominales. Vamos abajo, vamos abajo. Aquí estamos ya, listos. En 3, 2, 1, y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
Like. Muy bien, vamos con la letra M. Oh, 12 abdominales otra vez. 12. Vamos por la M. 12 abdominales. Listos, en 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, vamos a buscar la letra U mientras descansan. Juela, hoy sí. Burpee. Burpee, 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 burpee. Burpee, recuerde, burpee. Tiene que bajar el torso. Coloca las manos en el suelo. Extiende. Encoge. Y salta. ¿Sí? Vamos a hacer 20 segundos. ¿Listos? Vamos en 3, 2, 1. Vamos, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso. Recupere el aliento ahorita. Respire. Y hoy vamos con la letra E. Sitboard en la pared. Vuela. Ya casi terminamos. Vamos, vamos. Listos. En 20 segundos. En 3, 2, 1. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Y vamos con la L. L, L, serían 10 sentadillas. Vamos. 10 sentadillas. Listos, en 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso, muy bien. Recupérense ahorita. Respiren. Respiren. Un ratito. Recuperen el aliento. Miren, ya estoy sudando. Queda un montón y eso que tengo el ventilador ahí. Eso ayuda, está haciendo calor. Pero está bueno, estamos sudando, estamos desintoxicando nuestro cuerpo. Y es bueno sudar, es bueno, muy bueno. Muy bien, recuperémonos ahorita. Respiramos dos veces, en 3, 2, 1, respire. Libere. Y vamos otra vez, en 3, 2, 1, respire. Y libere. Aplausos. Aplausos fuertes. Ajá, a ver, que me cuentan cómo están. Y me dice algo ahí. Están vivos todavía, ¿verdad? Nadie se perdió, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Alguien que esté vivo ahí, no sé, que me quiera comentar. Mi cuerpo sí. Mi cuerpo no, pero mi alma sí. Ah, estuvo bueno, ¿verdad? Estuvo bueno. Si ustedes tienen alguna sugerencia de algún ejercicio que pueda hacer aquí en casita, ¿verdad? Con su propio peso, con su propio cuerpo, ahí me avisa, yo le agrego y así vamos aumentando un poquito más la intensidad porque solamente hicimos dos rondas y si es posible hacemos tres hasta llegar a cuatro. Vamos a ver, Carlos, dime, Carlos. Yo propongo que para la otra clase, el otro miércoles, hagamos esto mismo. Ajá. Pongamos mi nombre, Alejandro. Juela, imagínense. Sí, 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 dale, dale. 2, 4, 6, son como 8 letras. 8 letras son, ¿verdad? Creo, creo. Sí, esa es. Ah, Alejandro, pongámoslo, pongámoslo. Va, 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 va. Ahí está levantando la mano Mauricio. Dime, Mauricio. Pongo planchas. Plancha, no, hijo de putica. Sí, plancha, dale, dale, plancha, plancha. Vaya, vaya, vaya. Voy a poner planchas y voy a colocar el nombre de Alejandro, vaya. Ayer precisamente, no, ahora en la mañana, había puesto el de Alessandra y Alessandra tiene doble S.
Entonces nos tocó hacer 20 segundos ahí en la pared, todos ahí en la pared con un dolor de piernas, pero buenísimo, estuvo buenísimo. Va, chévere, entonces voy a agregar entonces la plancha y voy a colocar para la otra clase nombres que tengan 8 letras. 8 letras, esa sí va a estar buenísima esa clase. Entonces va a agregar mi nombre también, ¿verdad? Fernanda. Sí. Va, entonces ahí me van diciendo después en la otra semana nombres que tengan de 7 a 8 letras. De 7 a 8 letras. Pechadas también. No, pechadas sí vienen, solamente que vienen pocas. Profe, pocas. Una pregunta. Hola, hola. ¿Y cuesta, no, y cuesta Crisóstomo? ¿Qué pasó, Adrián? No te entendí, se cortó. Es que hay un compañero de que se llama Crisóstomo. Cuenta eso. Pero ese es apellido, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Es apellido. Cuenta. El nombre, pro. Ajá, ahorita nombre. Después vamos a ir por apellidos. Después vamos por apellidos. Chelsea. Ponga mi nombre, profe. Hasta incluso el nombre de Cristi. Cristi, ¿cuántas letras tiene tu nombre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Juela! Bueno, pero ese estaría bueno. Ese estaría bueno. Si no, alguien que se llame Christopher. O también Christopher, ¿sí? Nombres así de larguitos, vamos a ir incrementando más, ¿sí? Bien, chicos, hemos llegado. Katherine también. Ya lo vamos a ir mencionando para la otra clase. ¿Ibas a decir algo más, Mauricio? Ahí te veo con la mano levantada. No, solamente. Ambas. Chévere, Mauricio, chévere. Muy bien, chicos, gracias de verdad, gracias por estar aquí presentes, por su presencia, por su paciencia también. Que estén muy bien después de haber hecho esta rutina, que estuvo buenísima. Les agradezco de verdad. Si no estuvieron presentes por alguna razón, recuerde que la clase se sube, ya la voy a subir otro ratito en la tarde. Y así que haya activado la campanita, le va a llegar la notificación de que ya se subió. Y no se pierda de nada. Bien, chicos, yo me despido de ustedes. Gracias de verdad por su presencia. Buen provecho, feliz semana. Descansen, coman saludable y tomen suficiente agua. Nos vemos a la próxima. Bueno, profe. Gracias, adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe.